La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias, y no sé de un lugar para morir en esta tierra por el futuro. Ejemplo, se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros, otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. No hay nombre de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros, otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La 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 la. Y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La, 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 la. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos.
es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Señor presidente, distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones. Hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz
y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz.